Es el recital de poesía Para alcanzar el corazón, que organizó un grupo de escritores en Alianza Francesa de Trujillo. El evento se desarrolló el último lunes y participaron escritores como Jorge Tume, Jorge Hurtado, David Novoa y Andrea Cruzado. Bueno, antes de irme a Chachapoyas ya conocí amigos que escribían, que son de una generación quizá que hemos formado, donde está Joey Guzmán, Amos León, también está Ilsa Rodríguez, entre otros jóvenes más que quizá no puedo mencionarlos todos ahora, pero ya de acá un tiempo, desde que yo me he ido a Chachapoyas, he visto que han surgido algunos colectivos que tratan de hacer una poesía quizá más social, marcando una línea un poco más diferenciada, ¿no? Además de ellos, organizó una segunda mesa de poesía de la generación de poetas conformada por Beethoven Medina, Luis Eduardo García, Milena Alfaro y Roger Santibáñez, quienes brindaron al público sus mejores versos. Y aparte de ello, también he visto que las generaciones anteriores, como las de David Novoa, Luis Eduardo García, Jorge Hurtado, el señor Beethoven Medina, siguen haciendo algunos eventos, ¿no?, para que sigan tratando de mover la dinámica cultural y literaria de Trujillo. Bien, he publicado algunas plaquetas antes de Materia, que es el primer poemario. Con ese poemario gané el segundo puesto de los Juegos Florales Interuniversitarios que lo organizó la Nacional de Trujillo. Bajo el sello de Paloma Gena Editores, Andrea Cruzado publicará próximamente su tercer libro, titulado Segundo Síntoma, que contiene poemas sociales. Además, anunció nuevas publicaciones de poesía y cuentos.